invitado por parte del Secretario de Desarrollo Agropecuario a la feria al Salón del Cacao en París. Esa invitación me llegó pues con mucha anticipación, pero he tenido una premisa siempre como funcionario público y es primero no hacer este tipo de viajes donde durante mi ejercicio de la función pública siempre permanezco en el cargo. Es más, jamás pido vacaciones, sino me ha gustado dedicarme a mi trabajo, es una responsabilidad que tengo. Y máxima en estos tiempos donde estamos adelantando en la Asamblea Departamental el debate para las vigencias futuras de proyectos muy importantes que van a desarrollar en el Departamento del Tolima. Por tal motivo, pues decidí no participar, no atender esta invitación que me hizo el Secretario de Desarrollo Agropecuario y no viajé. Mi esposa e hijo con recursos propios han adelantado esta oportunidad de viajar de manera independiente con recursos propios. Yo pienso que como funcionarios públicos jamás tomaríamos este tipo de decisiones que sean con recursos públicos el viaje. Lo estamos haciendo, se hizo con recursos propios como se puede evidenciar y en la misma noticia del portal hemos evidenciado que precisamente no aparecen en el listado de la Gobernación del Tolima porque lo hicieron de manera independiente. Creo que no genero ninguna controversia en total, pienso que están pues desinformados. Veo es que hay un error en el comunicado, toda vez que mi esposa, como se puede evidenciar, y mi hijo han viajado de manera independiente con mis propios recursos. Siempre lo hemos hecho, hemos salido y siempre con recursos propios. Precisamente lo dice el mismo portal que no están incluidos en la lista, toda vez que fue un pago independiente, como se puede evidenciar en la misma agencia de viajes donde se hicieron la compra de los tiquetes aéreos y el hospedaje de mi familia. El doctor Juan Manuel es el director de competitividad de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, además el encargado de las cadenas de cacao aquí en la Gobernación del Tolima.